Qué calor a ese señor, qué calor. Yo tengo una azul, de la otra. Yo también, pero... Ya yo toco verde. Ahora ponemos... Sí, arriba. No, porque no. Thank you.
Voy a descansar. Mira, dice el policía el otro día cuando fuimos a la de la... No es igual, que digo parte. No se va a provocar nada de más poder en la ciudad. Vamos a conseguir un lastre de todo. Llamo aquí una barrera de mi padre. Thank you.
Se calentó el trastor, mira la marea de aquí. Y ahora pasó el presidente del gobierno y le pasa esto. Sube la poli detrás. Pues a la mujer de Daniel algo le pasó. Llevábamos a bandera de Ahora creo que esto marcha. ¡Ole! ¡Tú también! ¡Cuestión! Sí. Y allí nos lo cantará. Entonces vamos a hacer una ofrenda a nuestro Cristo de los Romeros, que los que no conozcáis la historia sabéis que cuando
tratamos de limpiar esto para hacer la romería, apareció el Cristo que hay en esa encina después de haber estado maquinaria y con rastrillas y con todo, y apareció sin ninguna rotura. Entonces, desde entonces, pues le hemos tomado cierto cariño y queremos que sea nuestro signo, el Cristo de los Romeros. Por eso, en ausencia del coro rociero, pues le vamos a hacer una ofrenda floral y ya desde aquí pues marchamos para donde tenemos que desarrollar todos los actos. Así que, a ver, una niña. ¿Dónde está la niña? Ahí viene, míralo. A ver, mira, vas a depositar esto allí al pie de la cruz. ¡Ole! ¿Eh? Y espera que te haga una foto, Dani. Quieta, quieta. Mira, cariño, está quieta. Desaparecieron bajo estas aguas del Pantano. Sus habitantes, alrededor de 500, salieron y se dispersaron por distintas poblaciones del Bierzo. Pero hubo quien no pudo salir y se quedó para siempre bajo las aguas. Las generaciones de fallecidos, de familiares y amigos, de todos los que huyeron buscando una nueva vida. Ellos hoy permanecen enterrados en la profundidad del embalse, cubiertos con una gran capa de cemento. Y a ellos les brindamos hoy nuestro recuerdo y homenaje. Con estas flores que depositamos sobre las aguas que los cubren, queremos decirles que no las olvidamos y que perdurarán en nuestro recuerdo hasta el fin de nuestra existencia. Por eso, como todos los años, les decimos que, a pesar del tiempo transcurrido, a pesar del trajín y la distancia, sigue estando con nosotros su añoranza, sigue estando el corazón aún dolorido. Que descansen en paz. Venga, podéis estar aquí.
Hola. 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 H